Giovanni, le deseo el mayor de los éxitos en esta importante labor. Hoy nuevamente con el entusiasmo y la fuerza gremial. Fede Arroz realizó este viernes la Asamblea General de Productores en Valledupar con el fin de elegir el nuevo Comité Seccional de Arroceros en el departamento del Cesar y La Guajira. Asimismo, se llevó a cabo la Feria Tecnológica del Sector Arrocero Expo Arroz 2022. Se está realizando una exposición de arroceros acá en la ciudad de Valledupar. Usted está participando con un plato que se llama Los Sabores del Atico. Háblenos, ¿cuáles son los ingredientes que tiene este plato? Aquí vengo representando a mi corregimiento, el Atico, con lo que se produce allá y lo que nos gusta. Ese arroz lleva coco, lleva libro, lleva verduras, lleva carne de pollo. Aquí estamos degustando todo lo que producimos allá, entonces por eso hice el arroz, los sabores del Atico, para que degusten lo que nos gusta allá en el pueblo. Bueno, cuando usted dice que lleva un ingrediente que libro, ¿a qué se refiere? El libro es eso lo lleva la vaca, donde hace la digestión la vaca, eso lo donde se reproduce la comida, donde lo recoge la comida. Entonces nosotros, eso es un plato muy delicioso, se guisa con coco y queda maravilloso, que eso se chupa uno los dedos con ese guiso. Hoy se encuentra participando en la exposición de arroceros 2022 acá en la ciudad de Valledupar. ¿Con qué plato está participando usted? Arroz paisa. Arroz paisa. La preparación del arroz es, hacemos un arroz blanco y el arroz lleva chorizo, lleva verduras, pimentón de tres colores. Pollo, cerdo y las demás verduras. Entonces eso se sofríe, las verduras, y entonces después revolvemos y queda el arroz. Va acompañado con unos chicharrones y huevito de codorniz. Y también lleva platanito amarillo frito para que le dé el sabor dulce al arroz. ¿Cómo se entera usted para participar acá y cuántas veces ha participado? Ya yo había participado, ocupé el segundo puesto antes de la pandemia. Con lo de la pandemia ya ellos no habían vuelto a hacer esto.